Como una muestra de compartir, el voluntariado y la pastoral penitenciaria prepararán la colada morada para 5.000 privados de libertad del Centro Penitenciario de Cotopaxi. Janet Gallardo, voluntaria, explica sobre este proyecto que han puesto en marcha. Es un plato tradicional de nuestros ancestros, sí, puesto que se compartía esta tradicional colada al pie de las tumbas. Y eso hemos venido heredando de tradición en tradición. Entonces el 12 de noviembre nunca va a pasar desapercibido por esta cuestión. Y también pues queremos compartir con las personas que aquellas que no pueden, no pueden tomar, no pueden tener acceso a ninguno de estos ingredientes, peor a tener la elaboración completa. Entonces, juntamente con la directora del centro del CPL de La Tacunga, en conjunto con la Iglesia Católica, en conjunto con la pastoral penitenciaria a nivel diocesano, estamos recaudando ingredientes para la elaboración de esta tradicional colada morada para los 5.000 PPLs que se encuentran acantonados en nuestra ciudad. Los ingredientes, ustedes saben, ¿no? Son cosas muy tradicionales, muy del sector, muy nuestro, y también la mezcla pues, con los productos de la costa, como es la piña. Estamos haciendo esta labor social, ¿sí? Menesterosos siempre de poder colaborar con aquellos que no lo tienen, sin interpretación de juzgar o malograr ninguna cosa. Simplemente es un acto de solidaridad en estas épocas. Y tenemos la recaudación, hay muchas personas que ya nos están donando todos los ingredientes, como mortiños, las piñas, mora, las especias de dulces que son muy tradicionales, como el ispingo, la canela, el arrayán, la panela. Nos está faltando todavía los vasos, los 5.000 vasos, servilletas, que es para esta obra, ¿no? Que lejos de ser juzgados, pues más bien yo apelo al corazón y a la voluntad y a la generosidad de la gente. Por eso estamos haciendo. ¿Quién más que las madres, los padres, nos dolemos, ¿no? Cuando nuestros hijos están en estas circunstancias o alguien puede atravesar por esas circunstancias y llevarle a algo muy significativo, pues Dios mismo compensa toda la obra que se está haciendo. Las manos solidarias están listas para colaborar con la preparación, pero aún hace falta completar los ingredientes. Quienes deseen donar lo pueden hacer contactándose con la señora Janet al siguiente contacto. Si usted está en la capacidad de poder ayudarnos, de acercarse con nosotros sin ningún problema y más bien Dios les pague ese corazón, esa bondad. Estamos recaudando hasta el 25 de octubre, puesto que luego elaboraremos el día 28 y 29 y se les entregará el primer día de noviembre, el primero o el 2 de noviembre. La colada morada será preparada dentro del centro penitenciario por las voluntarias y privadas de libertad para ser compartida con todo el personal, desde el área administrativa, guardias y PPLs. Para los 5.000 internos que se encuentran y les voy a permitir, si de pronto con un celular, sí, soy Janet Gallardo, me pueden llamar al 09-92-58-16-54. Manos que dan, reciben, y esa es la consigna que siempre tenemos en este momento. De igual forma, quienes deseen donar el pan, lo pueden hacer antes del 1 de noviembre. Si alguien está dispuesto también, aquí hay muchas panaderías con el delicioso sabor del pan latacungueño, si nos podrían colaborar también, pues Dios les pague. No tenemos todavía, el pan, no, todavía nos falta, Lilita, si alguien nos está viendo y puede hacerlo, pues hasta el 25 de octubre o tal vez un poquito más, hasta el 28 también, porque el pan puede pasarse. Hasta el 28 podríamos estar captando esta donación. Para TVMIC, Canal 47, reportó Lilia Cofre.